¡Ay, amiga! Gracias por conseguirme las invitaciones. ¿Tendrás un blazer? No. Daddy, ¿tendrás un blazer que me prestes para Coqui? Ni muerto. ¿Y si te lo compro? Ah, bueno. Eso es diferente, ¿no? Y por su incansable y desinteresada labor en favor de los más necesitados, otorgo la medalla de la bondad humanitaria para el doctor Sergio Estrada. Gracias. Gracias. La emoción me embarga. No sé qué decir, no tengo nada preparado. Disculpen un momentito, ¿sí? Gracias, Sor Verónica. Señor decano, excelentísimo presidente de la Escuela Nacional de Psiquiatría, estimados amigos, a todos, estoy muy, muy agradecido por este inmerecido reconocimiento. Y digo inmerecido porque son ustedes los verdaderos héroes silenciosos que día a día otorgan su vida en pro de los menos favorecidos. Esta medalla es suya. Quiero asimismo agradecer a una bellísima persona que me acompaña esta noche y con su presencia inspira en mí lo más sublime de mi ser. Venga a mi lado. ¡Homúnculo! ¿Qué? Perdón, quiero decir, Rosario, por favor, pasa adelante. ¡Aplausos sí. Para... Agradecer a Rosario por acompañarme, por su presencia y porque ella lo hace todo y todo lo hace bien. Gracias, gracias por este inmerecido reconocimiento. ¡Qué piña! Justo nos perdimos el discurso del atorrante ese. Nos demoramos mucho consiguiendo el blazer. Oye, me queda perfecto. Muchas gracias, Ana. Te lo regalo, te lo puedes quedar. Pero, ¿qué haces con ese palito de dientes? Ah. No deberías usarlo. Estamos en un lugar muy elegante. Sí, me estaba olvidando. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Mejor? Es de oro, ¿eh? Mirale, felicitaciones, doctor Estrada. Muy agradecido. ¿Qué hace ese Pithecanthropus aquí? Ay, lo debe haber traído Isabela. Mi más profunda admiración y respeto. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Sí, seguramente han venido a arruinarme la ceremonia, pero no se lo vamos a permitir. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Pero si quieren, nos vamos a celebrar en otro lugar. ¿Ah, sí? Está bien, la ceremonia ya terminó. Hacemos acto de presencia unos minutos y luego nos vamos a celebrar tú y yo a solas. ¡Doctor Estrada! ¡Sor Verónica! Permítame felicitarlo nuevamente por este merecido reconocimiento. Me alegra haberlo también acompañado, doctor Estrada. La señorita es su novia, nosotros su esposa. Somos buenos amigos. Sor Verónica, le presento a Rosario Flores. Una amiga muy especial. ¿Qué tan especial? Bueno, entre nosotros están haciendo algo muy lindo. Oh, ¿qué tan lindo? Entre nosotros, entre Rosario y yo, Sor Verónica, existe el más puro y casto de los sentimientos. Viniendo de sus labios inmaculados, doctor Estrada, le creo todo.
Pero yo no. Así que puro y casto. O ya te olvidaste del incidente ese en el baño cuando estabas calato. Y me... ¡Cállate, homúnculo! ¿Quién? ¡Basilisco impertinente! ¿Quién es este sujeto? Coqui Recurso Reyes, madrecita. Yo también soy un admirador del doctor Estrada. Si quieres, acompañar a la puerta, caverní. Coqui, amigo. Por favor, un aplauso para el doctor Estrada. Un aplauso para el puro, bondadoso y casto doctor Estrada. Micaela, no me hagas esto, chiquita. Regresa a mí, pericotita. Ese tipo es un sonso. ¿Aló? ¡Despierta, tonto! ¿Qué pasa, Shirley? Te conseguí una chica y está por llegar. ¡Excelente! ¡Mil gracias, hermanita! Cállate y vístete rápido. No, no la conozco mucho, pero es regia y te va a ayudar. ¿Me va a acosar? No, pero quiere que le hagas un favor. ¿Qué cosa? No sé, ya ella te explicará. Con tal de recuperar a Micaela, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, Shirley. Mil gracias, hermanita. Me debes una. No hagas tonterías. Chao. Cuando Micaela se ponga celosa, se dará cuenta de lo mucho que me extraña. Desayuna tranquilo, Nicolás. ¿Por qué tan apurado? Es que se me ha acumulado demasiado trabajo en la oficina. Además, la secretaria que me han puesto no sabe nada. Y la verdad es que yo tampoco estoy entendiendo mucho. ¿Cuándo le levantas el castigo a la monga? Yo no la castigué. Ella renunció por orgullosa. Por favor, dile que regrese. Yo no puedo solo con todo. Veré qué puedo hacer. Gracias.